La sección de legitimación de capitales del organismo de investigación judicial junto con la fiscalía realizó un operativo este martes 30 de agosto que deparó con la detención de tres hombres que estarían vinculados al caso Fénix, que había salido a la luz en febrero de este año. Según el dato suministrado por el OIJ, una de estas personas detenidas es el hermano del presunto líder de la organización, que en este momento se encuentra descontando prisión preventiva. Las personas detenidas son tres hombres de apellidos Segura Angulo, de 44 años, Rojas Segura, de 42, y Argueda Segura, de 35 años. Entre lo decomisado por las autoridades están dos vehículos, 26 millones de colones y 28 mil dólares. El día de hoy, la sección de legitimación de capitales del organismo de investigación judicial realizaron 8 allanamientos relacionados con el caso Fénix, 5 en Pérez Celedón y 3 en San José. Al respecto, se detuvo un sujeto de apellido Segura Angulo, quien es hermano del cabecilla que fue detenido en Panamá durante este año. Asimismo, se decomisaron dos vehículos, 26 millones de colones y 28 mil dólares. El caso Fénix salió a la luz pública el 22 de febrero de este año, cuando en ese momento se realizaron 28 allanamientos en diferentes puntos de Pérez Celedón y donde se decomisó gran cantidad de dinero y ganado.